sábado de la tercera semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 60 al 69. Muchos de los discípulos que lo oyeron comentaban: este discurso es bien duro, ¿quién podrá escucharlo? Jesús, conociendo por dentro que los discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto nos escandaliza? ¿Qué será cuando vean el Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no vale nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Desde el comienzo sabía Jesús quiénes no creían y quién lo iba a traicionar. Y añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Así que Jesús dijo a los 12: ¿también ustedes quieren abandonarme? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y reconocemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio leemos hoy el pasaje final del capítulo 6 de San Juan, con las reacciones que produce en sus oyentes el discurso de Jesús sobre el pan de la vida. Para algunos resulta duro, imposible de admitir. No sabe qué les ha escandalizado más. No se sabe qué es lo que les ha escandalizado más. El que Jesús sea el obrero del pueblo, aunque se ha mostrado buen predicador y haga milagros. Afirme con decisión que Él es el enviado de Dios y hay que creer en Él para tener vida. O bien que afirme que hay que comer su carne y beber su sangre, con una alusión al sacramento eucarístico que ellos no podían entender todavía. Jesús trata de darles pistas para que sepan entender su doble manifestación, tanto la afirmación de que ha bajado del cielo como la de que hay que comer su carne. Solo tendrán su sentido después de la Pascua, cuando Jesús haya subido al Padre, resucitado por el Espíritu, y cuando haya descendido del mismo Espíritu sobre los discípulos, dándole los ojos de la fe para entender la donación del Jesús Pascual como pan verdadero. Pero no parece bastar. Desde entonces sigue siendo Jesús, muchos discípulos lo abandonaron y no andaban con él. Solo el grupo de discípulos de los 12, cuya portavoz es Pedro, le permanecen fieles. Tal vez no han entendido del todo sus afirmaciones, pero creen en él y le creen. Por eso Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. También en el mundo de hoy, como para los oyentes que tenía en Cafarnaúm, Jesús se convierte en signo de contradicción, como había anunciado el anciano Simeón cuando María y José presentaron a su hijo en el templo. Cristo es difícil de admitir en la propia vida y todo lo que comporta el creer en él. Muchas veces es exigente y su estilo de vida está, no pocas veces, en contradicción con los gustos y las tendencias de nuestro mundo. Creer en Jesús y en concreto también comulgar con Él en la Eucaristía, que es una manera privilegiada de mostrar nuestra fe en Él, puede resultar difícil. Nosotros somos de los que han hecho opción por Cristo Jesús, como fruto de cada Eucaristía en la que cogemos con fe su palabra en las lecturas y la recibimos a Él mismo como alimento de vida. Tendremos que imitar la actitud de Pedro y llegar a decir también: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que el Señor los bendiga.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.